En rasgos generales, de interés general, salud, educación, seguridad y a nivel de asistencia del municipio y servicios municipales, digamos, estamos bien, la escuela está, en el área de salud se está, la parte de seguridad también. Lo que por ahí estamos un poco estancada es en el tema de seguir avanzando, construyendo sobre todo infraestructura. Sabemos que al generar la infraestructura y tener las obras públicas generamos fuente de trabajo en nuestro municipio. Es eso que en lo que va de esta mitad de año, digamos, estamos un poco estancados, pero es de conocimiento nacional, digamos, todo el país prácticamente está pasando lo mismo. Sabemos que hay ciertas incertidumbres en la gente también, porque desde el año pasado teníamos el conocimiento público de que se iba a hacer el asfalto. Teníamos entendido a través de los medios de que iba a financiar a EBI. Bueno, a raíz de eso y el cartel que teníamos en el municipio, tanto en Profundidad como en Fachinal, nos acercamos a la EBI. La EBI nos dice que la EBI no va a ser la financiadora ni nada por el estilo, sino que esa decisión política y esa expectativa que nosotros teníamos se volvió a caer todo. O sea, tengo la fe y la esperanza de que eso no va a quedar en el olvido, digamos, sino que hay que volver a reiniciar todas las gestiones de nuevo. Es decir, ¿es el asfalto que conecta a Profundidad con Fachinal? Es el asfalto de la 204 con la 105, digamos, que une. Con la 205, perdón, que une a la 105, que es el acceso a Fachinal.